Viene muy complicado el mes de marzo para 6 millones de argentinos y para 1 millón de vecinos de la región metropolitana norte. Se anunció en estos días un aumento del 9% en las prepagas, el servicio privado de medicina, que hagamos referencia que en el último año, en los últimos 12 meses, con este 9% acumula un aumento del 40%. Pero el principal problema que tiene este aumento es que es retroactivo a febrero, o sea que este millón de vecinos de la región metropolitana norte, como pago por el mes de marzo, va a tener que pagar el 9% del mes de febrero más el 9% del mes de marzo, más allá de la quita de subsidios en la energía eléctrica, sumándole al aumento de tarifas, al aumento general de precios que hubo en los alimentos, este 18% que va a pagar el trabajador, el vecino de la región metropolitana norte, va a golpear fuertemente a su bolsillo. Las prepagas o el empresariado de prepagas argumenta la devaluación. Dicen que tuvieron un aumento de los costos como consecuencia del aumento del dólar. Para ellos, importar productos a 9,60 no es lo mismo que importarlos a 13,50. Y bueno, a eso se le suma también la futura negociación salarial. Mucho se habla de que si la inflación es pasada o es la inflación futura la que se toma para negociar el salario. Bueno, desde ya vemos que el sector empresario se está preparando de antemano para tener que negociar posiblemente una inflación futura.